en este hermoso día, lleno de nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Enviamos nuestros más cálidos saludos a todos nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Que los rayos radiantes del sol llenen sus corazones de alegría y guíen su camino con claridad y propósito. Recientemente, ha tenido lugar un evento significativo en los Estados Unidos, una visita divina de Nuestra Señora, quien trajo un mensaje urgente para la humanidad. Su advertencia es seria, instando a las personas a evitar buscar atención médica en hospitales bajo ciertas condiciones. Esta precaución está especialmente dirigida a los ancianos y aquellos que son particularmente queridos por Nuestra Señora. Este mensaje es un recordatorio claro de la gravedad de la situación, llamando a una mayor vigilancia y precaución entre los fieles. Al reflexionar sobre esta intervención divina, se nos anima a considerar las implicaciones espirituales más profundas y a seguir la guía de Nuestra Señora con reverencia y humildad. Y si están disfrutando de este vídeo, denos un saludo escribiendo amén en los comentarios. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir adelante. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Vamos a difundir el amor juntos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Sigan viendo, comentando, amén y compartiendo con sus seres queridos. Gracias por su apoyo. Ayer en los Estados Unidos, tuvo lugar un evento profundo que tocó los corazones y almas de todos los que fueron testigos. Nuestra Señora se apareció ante una monja, entregando un mensaje tan poderoso que dejó una huella imborrable en todos los presentes. El momento fue como ningún otro, una presencia divina que trascendió lo ordinario y trajo consigo un sentido de sacralidad y transformación. Mientras la monja estaba asombrada, contemplaba la figura radiante de Nuestra Señora, quien estaba rodeada de una luz celestial. La atmósfera estaba cargada de reverencia, como si el aire mismo hubiera sido impregnado con un sentido de lo divino. Este encuentro fue más que una simple visión. Fue un recordatorio profundo del poder duradero de la fe y de las profundas conexiones espirituales que van más allá del reino terrenal. Cuando Nuestra Señora apareció, su presencia estuvo acompañada de una voz que era a la vez suave y poderosa. Fue una voz que resonó en los corazones de quienes la escucharon, dejándolos con un sentido de misterio y reverencia que llevarían consigo para siempre. Cada palabra pronunciada por Nuestra Señora parecía llevar el peso de la eternidad, llena de autoridad y significancia divina. Su mensaje no solo fue escuchado, se sintió profundamente en las almas de todos los que estaban allí. Ahora, este extraordinario mensaje se está compartiendo con el mundo. Mis amados hijos, cuyos corazones están en sintonía con la pureza de mi Inmaculado Corazón, les llamo a orar, cada uno de ustedes, individualmente. En lo más profundo de sus almas yace la sabiduría para saber qué pedir y qué ofrecer en comunión con lo divino. El tiempo se está agotando, y con cada día que pasa, el número de mis verdaderos hijos disminuye. La humanidad, en su orgullo, se ha atrevido a elevarse al nivel de los dioses, buscando controlar su destino, incluso a riesgo de su propia destrucción. Se avecina una ola de pecados graves, mientras la humanidad se hunde más profundamente en la decadencia moral. A pesar de las dificultades y desafíos que se han soportado, los corazones permanecen inmóviles, sin cambiar por las lecciones de la historia. Todo lo que se les ha revelado no es para infundir miedo, sino para prepararlos espiritualmente para lo que está por venir. En la quietud de la noche, cuando gran parte del mundo está envuelto en un profundo sueño bajo el suave y plateado resplandor de la luna, una calma extraordinaria comienza a asentarse sobre la tierra, diferente a todo lo que hayas conocido. Imagina un pueblo tranquilo, bañado por la fría y sobrenatural luz de las estrellas, donde los sonidos habituales de la noche están ausentes. Ni una sola brisa agita los árboles, y hasta los grillos, usualmente tan animados, guardan silencio, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pero dentro de una de estas casas, alguien está completamente despierto. A pesar de la hora avanzada, el sueño se les escapa. Se revuelven en la cama,
con pensamientos que giran en círculos inquietos. Normalmente, la noche trae consuelo, un momento para descansar y escapar de las preocupaciones del día. Pero esta noche, hay algo diferente en el aire, una corriente subterránea de tensión que les impide dormir. Es como si pudieran sentir algo inusual, algo significativo que está por suceder. El sentimiento es tan fuerte que no pueden ignorarlo. Finalmente, incapaces de permanecer en la cama, se levantan y caminan hacia la ventana. Al correr la cortina y mirar hacia afuera, quedan asombrados por la belleza de la noche, la forma en que la luna cuelga baja en el horizonte, proyectando largas y misteriosas sombras sobre el pueblo. Las estrellas parecen brillar con una intensidad inusual, casi como si supieran que algo está por venir. El aire se siente cargado de anticipación, impregnado de una energía que es a la vez inquietante e inspiradora. La persona contempla el cielo nocturno, cautivada por su quietud. Hay algo inquietante en la forma en que el pueblo se ve bajo la luz de la luna, familiar pero extrañamente distante, como si perteneciera a otro mundo. Los sonidos habituales de la noche están ausentes, reemplazados por un silencio profundo, casi inquietante. Es un silencio que dice mucho, llenando el aire con una sensación de expectativa. Lo sienten en sus huesos, esta noche es diferente. Es sagrada, de una manera que es difícil de expresar con palabras. Mientras están allí, contemplando el tranquilo pueblo, una calma profunda comienza a extenderse sobre la tierra. Es como si la misma tierra estuviera esperando algo, algo más allá de lo ordinario. El pueblo, que usualmente parece tan arraigado en la realidad, ahora parece un lugar atrapado entre dos mundos, entre lo cotidiano y lo divino. La persona siente una profunda conexión con este momento, la sensación de que están al borde de algo sagrado, algo que cambiará todo. Entonces, casi imperceptiblemente al principio, la atmósfera cambia. Las estrellas se vuelven aún más brillantes, su luz más intensa, como si respondieran a alguna fuerza invisible. Las sombras se profundizan, cobrando vida propia, y el aire parece vibrar con una energía silenciosa. La persona también lo siente, una presencia innegable, algo mayor y más sagrado que cualquier cosa que hayan conocido. Mientras duermes, tu conciencia emprenderá un viaje hacia los reinos etéreos, atravesando un jardín celestial lleno de luz iridiscente. Las flores en este jardín danzarán con gracia, resplandeciendo con colores celestiales, mientras una sensación de paz envolverá todo tu ser. En medio de este divino espectáculo, una figura luminosa emergerá de las sombras, brillando con una intensidad que rivaliza con las estrellas. He aquí, es la figura de Dios, majestuoso y lleno de amor, sabiduría y presencia eterna. Con ojos que contienen el conocimiento de las edades, Dios sonreirá serenamente, reconociendo la profunda conexión que comparte con cada alma presente. La noche estará llena de los suaves sonidos de la naturaleza, mientras las hojas susurran en armonía y los grillos cantan un melodioso coro. Será una celebración divina, una comunión entre el Creador y la creación, un momento de gracia y bendición para aquellos que estén abiertos a recibirla. Mis amados hijos, no tengan miedo cuando presencien este fenómeno. No es un signo de locura, sino una visita sagrada del divino. Solo aquellos que permanezcan firmes en mi Hijo mantendrán su cordura en el caos del mundo, pues aquellos que han adorado el materialismo se encontrarán perdidos sin el ancla de la gracia divina. Gracias por ver nuestro vídeo y apoyar nuestro canal. Su aliento significa mucho para nosotros y nos mantiene inspirados para crear más contenido para ustedes. Somos bendecidos al compartir el amor y la gracia de Dios con ustedes. Su presencia llena nuestras vidas de luz, esperanza y bendiciones infinitas. La belleza de la creación de Dios, desde la inmensidad de las estrellas hasta los delicados pétalos de una flor, nos recuerda su infinita sabiduría y amor. Amén.
Thank you.